De lo nuestro Telecable Compostela Azua TV, qué bueno es reencontrarnos, señoras y señores, con todos ustedes en este fin de semana, compartiendo el presente contenido al ritmo de lo nuestro, al ritmo de los principales acontecimientos de los Azuanos, al ritmo de lo nuestro Telecable Compostela Azua TV, en sus fiestas patronales ASUA 2020. 24 imágenes de nuestro pueblo azuano esperando a muchas personas. Fíjense que ahí está la imagen de la iglesia, Nuestra Señora de los Remedios. Las fiestas, el monumento, por supuesto, son en honor a nuestra patrona eh, de Nuestra Señora de los Remedios. Y entonces, todas esas personas que se encuentran de visita, que vienen a compartir con los azuanos. Sus fiestas. Los que nos ven en el exterior, muchísimas gracias. Son todos bienvenidos a este pueblo de Asua, a este pueblo histórico, Asua de Compostela, eh, compartiendo con todos ustedes. Entonces, a dar nuestra mejor cara, valoramos nuestro terruño querido. Asua está de fiesta, lo ha pasado. Eh, se ha pasado muy bien aquí en Asua y en este fin de semana pues tiene que seguir mucho mejor tomar en cuenta las tragedias que ocurren para ser más fuertes resilientes echar hacia adelante pueblo histórico Asua de hombres y mujeres valientes un pueblo aguerrido, pero también un pueblo culto, pueblo culto, Asua de Compostela. Entonces, a unirnos todos a estos festejos que son preponderantemente religiosos, pero hay una serie de actividades culturales, recreativas, deportivas en los barrios de Asua. De Compostela, y por supuesto, nosotros estamos aquí, eh, bueno, artístico, ¿verdad? Para compartir con todos ustedes. Así es que gracias, eh, ASUA de Compostela. Este es el canal de todos ustedes, de los ASUANOS. Nos ven en el mundo a través de YouTube, Facebook Live. Así es que estamos conectados y muchas gracias a todas esas personas que nos reportan. Su sintonía, porque ya la comunicación es global, globalizada en el mundo. Desde acá, desde Asua, transmitimos y nos ven en Estados Unidos, Puerto Rico, en Europa, donde quiera que haya un Asuano, busca donde ver lo que sucede aquí, a través de Telecable Compostela, Asua TV, gracias a la ferretería Casa. Ramírez de Freddy Ramírez. La más grande, la más completa del sur, Ferretería Casa Ramírez. De entrada, saludamos su patrocinio, al igual que Agua Buena. Recuérdense con esta temporada de tanto calor, una sensación térmica calor sofocante aquí en Asua, pues consuma agua buena para que se mantenga debidamente hidratado. Agua buena. Recuerde que entre 10 y 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ropas ligeras, vestir eh, colores claros preferiblemente, mantenerse hidratado tomando agua buena, no se sofoque, no se incomode y a cuidar a nuestros adultos mayores. Y a los niños que son los más vulnerables ante tanto eh, calor. Agradecer al supermercado JM de José y Milagros. Supermercado JM de José y Milagros. Agradecer a la zona de Apiato. A Apiato, americano. A Ángel. Cristina Electrodomésticos. Superfarmacia Farmacia Dariela Cristina. Y el repuesto. ¿A quien aso? A Repuestos La Plaza. Repuestos La Plaza. Eugenito Sánchez, repuestos, la plaza, todo tipo de repuestos. Así es que estamos en una semana, reitero, en el que empezó la misma, con fiestas aquí, pero con un accidente que tuvo todo un impacto que se está hablando de ello todavía, porque justamente en el día de ayer falleció otra de las personas de la tragedia vial de ese suceso que aconteció en Bastidas, pero queremos dejar esa partecita para un bloque de informaciones, porque en este momento queremos que nos den la oportunidad de nosotros ir revisando lo que puede ser una especie de relanzamiento de nuestras fiestas, un relanzamiento de nuestras fiestas patronales en este caso. Usted puede criticar Puede decir, pero hay que eh, concluir en que han sido hasta ahora, hasta este momento, y lo que se espera en este sábado y domingo, que concluyan en el mejor del de, orden, la tranquilidad, eh, que la gente se disfrute, porque hay un derecho de las personas para recrearse, disfrutar en el parque, en la tarima, pero también en los barrios, con los juegos populares, deportivos, recreativos, las charlas, las conferencias que en el plano histórico, cultural, fortalecen a esta población, reconocimientos. Tenemos entendido que a José Luis Mendoza se le eh, otorga un reconocimiento, a Ricky Novoa también, a José Mesa. Entonces eso es muy importante, son de las actividades programadas en todo eh, este proceso de fiesta, este calendario de fiesta, esta programación de las fiestas, pero también destacar a Alexis Aybar con lo que tiene que ver reconocimiento, por ejemplo, a Jiquina a Aixa Jiménez, Jiquina conocida por todo como una persona que trabaja por el el arte, el folclore los diablos cojuelos, eh, eh, carnavales, pero cubita en la colonia. Porque en el caso de Jiquina vive por arte sport. Uno la relaciona a la cuchilla, pero eso es la parte céntrica de la ciudad. Pero uno la relaciona con el barrio más próximo, que es la cuchilla, pero es, de, es del centro, Jiquina. Entonces la colonia, la colonia cara Cuita, Ramona Sánchez, Quesada Cuita, todo eso es muy importante, eh, señores, porque las fiestas, los pueblos que trabajan, que viven vicisitudes, situaciones, pues tienen derecho a entretenerse. Y miren ahí cómo desde nuestras fiestas patrióticas, ahí vemos hasta Diablos Cojuelos, que la gente se queja mucho de ellos, es como ponerle control. Pero ponme los diablos cojuelos, señor director, para irlo viendo por parte. Miren, esos diablos cojuelos que están ahí, se pueden, se puede, digo yo, eh, relanzar esa tradición que en los últimos años ha ido perdiendo eh, colorido. Ese diablo está pintado de amarillo y colorado. Eso con el paso de los años, yo pienso que los barrios, las juntas de vecinos, poniéndole control a que no vayan a darle a maltratar a personas, sino que sea más vistoso. Porque estamos en el 2024. Y, y eso es una tradición. Es hasta el, 24, hasta el 24 de septiembre. Yo recuerdo antes cómo era, pero los tiempos van cambiando, van pasando. Eso puede retomarse. Atención a las personas que generalmente fomentan el arte, la cultura, el folclore nuestro. Eso es una tradición de los azuanos. En vez de quitarlo, porque son una molestia, porque salen a darle golpe, vejigazos a las personas, a, mal, a, a maltrato, a maltrato, entonces podemos relanzar nuestros diablos cojuelos para el porvenir, para que sean parte de la cultura fortalecida de nuestro pueblo, pero también ligarlo al turismo, de las personas que vienen y hacen turismo aquí en Aso. Gracias, señor director, que veíamos también que estaba con los diversos barrios. Eh, algo que, bueno, ahí está Cuita, antes de hablar de los Juegos Populares, miren, Cuita, ahí está la señorita eh, 8 de septiembre con nuestro buen amigo, el ilustre eh, Aibar, Alexis Aibar, eh, Bartolina, la madre de la señorita 8 de septiembre. Es muy importante que los pueblos reconozcan sus valores. Eso a nadie se le quita un pedazo, reconozca. Qué bueno que Alexis Aibar, dentro de su programa de deporte y recreación, que va a los barrios, en esta ocasión en La Colonia, se le hizo un merecido reconocimiento a Cuita. Qué bueno. Entonces, eso es muy importante. Pienso que ha sido un punto a favor de las fiestas en esta ocasión. Están los Juegos Populares, eh, eh, la parte recreativa, que los barrios disfrutan, se lo gozan, se integran, participan. Esos son parte de los Juegos tomando los refrescos, el que llegue primero, ahora en los sacos, eh, en los huevos, cuando se atrapan los huevos, los barrios La Bombita, La Colonia, El Prado, La Cuchilla, Simón Striddels, todos los barrios tienen que estar integrados. Ahí está nuestra amiga Cuita, qué bueno. Y yo pienso que han sido unas fiestas muy, muy hermosas. Aquí ya la parte del parque central, que... En principio, alajaza, ¿verdad? Muchas personas pensaban que caramba, no, hay que cuidar el parque. Pienso que ha tenido un buen cuidado. La gente ha tenido el comportamiento adecuado. Felicitaciones a, a esa reina, Montilla eh, Méndez. ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo? De nuestra reina, caramba, se me escapa. Recuérdense que ya nosotros, como dice Bolívar Beltré, <laughs> ya estamos sufriendo de... Miren ahí, eh, qué bonito. Pero ahora se lo busco el nombre de la reina. Dímelo aquí, Reiner, ven. ¿Cómo? Aleisha. Ah, bueno, una hermosa reina, de buena familia, ¿verdad? De todo su futuro por delante. Ahí está entonces, ese es Iquina. Ahí está Julio Merán, el príncipe Apolinar. No estoy viendo. Ah, Fanny Pérez. Justo reconocimiento, señores. Ahí está Tatiana también. Tatiana Novoa es la presidenta de las fiestas. Yo pienso que se ha estado disfrutando. Ahí se ve mejor Iquina. Reitero, Jiménez. Lo que es Jiménez Monquilla. Entonces, es bueno reconocer a personas que han hecho un trabajo en beneficio de la colectividad. Y eh, en lo que tiene que ver con los juegos populares y recreativos, aquí se ha estado eh, haciendo eh, y ha quedado muy bonito. Miren qué chula está el periódico de ASUA TV de nosotros. Asua disfruta sus fiestas. Ahí vemos a Chimbala, ¿verdad? Luis Miguel de la Margue, señores, profeta en su tierra. Ahí está el lápiz, Alahazán. asuanos con orgullo celebran sus fiestas patronales. Ahí está la señorita 8 de septiembre, Aleix Montilla representante del de barrio La Cuchilla. Entonces, Asua está de fiesta. Qué bueno nosotros aquí en Azua TV le damos seguimiento a todo cuanto acontece en ese sentido, en lo que tiene que ver con entretenimiento. Trabajamos las informaciones siempre, pero en esta parte queremos dedicársela a las fiestas y decir que han quedado muy bien. Azá, el lápiz, ¿verdad? El lápiz consciente, la gente disfrutando tranquilo. Luis Miguel, déjamelo ahí, Luis Miguel. Que ustedes saben que con la situación de la tragedia de Bastidas. Era el domingo que estaba pautado. Entonces el lunes estaba en Yesé. El martes vino aquí a cumplir. Y yo creo que ha sido una de las más concurridas. Un martes. Casi cayendo en una ligera llovizna. La gente se lo gozó. Lo disfrutó el Luis Miguel de la Marge. Orgullo nuestro. Fortalece nuestra azuanía. Luis Miguel de la Marge. Y más ahora que saca que lanza su producción de Aso para el mundo. O sea que lo menos que podemos hacer los azuanos es reconocer el talento de Luis Miguel de la Margue, pero también que él es profeta en su tierra. La gente lo quiere, la gente no se cansa de Luis Miguel de la Margue porque trabaja de manera incansable colocándole un producto, una discografía renovada, nueva, y la gente es loca con las canciones de ahora y las de ayer. Eh, o sea que gran atractivo siempre para los azuanos que pone por todo lo alto nuestro pueblo de Azua Luis Miguel, que me parece que está en una gira por los Estados Unidos. O sea qué bueno que nosotros podamos contar con artistas como Luis Miguel de la Margue, que sí. la gente lo disfruta. Esto es Chimbala, mi hermano. Ah, bueno, con Chimbala fue que se arrancó. Las fiestas, gracias a Rainel, gracias a Gaby, nuestro señor director que nos comparte esas imágenes. Fíjense, eh, las fiestas patronales ASUA TV, pero también es organizado por el ayuntamiento aquí en ASUA. ¿Ese chiquito Timba Oh, pero mira qué bien. Eh, o sea que la gente ha disfrutado, se ha gozado. Sus fiestas patronales ASOA 2024, ese, ese es el que el doble de Anthony Santos, ¿verdad? Y a la gente le gusta, a la gente le gusta, a la gente lo disfruta. Eso está. Han sido unas fiestas muy, muy buenas, reitero, porque están las fiestas en el parque, están los juegos recreativos, deportivos. Están actividades culturales, históricas. Eso es muy importante. Pero también, que no perdamos de vista, tú tienes una imagen de la iglesia, que las fiestas son preponderantemente en honor a Nuestra Señora de los Remedios. Entonces, nosotros tenemos que decirle a la gente que en las parroquias se vienen realizando patronales y están también bastante concurridas en las diversas parroquias. La de los remedios, la que está en la bombita, la que está en el barrio Pajarito por la escuela. Todas las parroquias están en celebración, pero principalmente Nuestra Señora de los remedios. Y a todos los fieles católicos, lo que, los que abrazan de una u otra manera esta celebración, esta conmemoración, pues felicidades. Y nosotros desde acá también no solo destacamos la fiesta que se realiza de manera, eh, o sea, las festividades propias de, de, del canto popular, sino que también hay que destacar la parte religiosa, Nuestra Señora. De los remedios. Y bueno, entonces estamos compartiendo con todos ustedes este programa al ritmo de lo nuestro, Telecable Compostela, Azua TV. Y sucede que nuestro amigo Luis Felipe Vidal y Bobes hoy me dice a mí cuando estaba en el programa del debate: Colega, me voy a retirar de los escenarios. Ya vamos a darle paso a los. Jóvenes talentos los que presentan, dice él, bueno, usted es un hombre que tiene muchos años, trabajaba desde Barceló en todos los pueblos, pues él me parece que con el Pachabán a presentar a los Rosario, qué buena manera, ¿verdad?, de despedirse eh, en las fiestas patronales de 2024, de tarima, ¿eh? De Tarima, Luis Felipe Vidal y Bobes, nuestro amigo, hermano, nuestro colega, me dijo que quiere estar ahí. Y también la insuperable, la mami del swagger, es así que se dice. Oh, pero qué bien. Eso es este sábado, ¿verdad que sí? Este sábado, fiestas patronales, la insuperable para los jóvenes. Como yo soy clásico, ponme los rosarios de nuevo ahí. Sea dentro del público, en la tarima VIP, por donde está todo eso, la vamos a pasar bien. El llamado a la gente que se comporte, hay, sabemos que hay buena seguridad, pero a la gente no hay que estar diciéndole cómo hacerlo, sino que es una ocasión para, para disfrutarlo, para pasarla bien. Mírala ahí, la sabrosa despedida de las tarimas de Luis Felipe Vidal. Más de 30 años en tarima. Luis Felipe Vidal y Bobes, micrófono de oro por el Circo de Locutores filial ASUA, fue reconocido y a principio ¿verdad? de este año. Luis Felipe Vidal, micrófono de oro, se despide de las tarimas. Y de qué forma, por todo lo alto, en nuestras fiestas patronales ASUA 2024, con la insuperable y los hermanos Rosa dios así que felicidades a nuestro hermano Luis Felipe. Él decidió despedirse. ¿Qué vamos a hacer? A estar con él, acompañarle, darle un abrazo y decirle qué bien que lo has hecho, qué bien que tú lo haces, qué bueno que hay referentes. Usted no tiene que estar, que sea el millonario más grande. No es el aporte que usted hace a la sociedad lo que vale, porque ahora todo el mundo quiere ser rico, todo el mundo quiere ser. Eh, no haga su trabajo, caramba. Pero hay que aprovechar, antes de Omega para mañana, póngale a la gente que todavía creo que hay ofertas del INESPRE, ¿verdad? Para que la gente aproveche. Creo que hay comedores económicos también, pero nos envían y nosotros vamos a compartirlo, que hay ofertas en este fin de semana por parte del INESPRE. Entonces, a la gente que lo aproveche, en esos especiales, porque también... Se goza, se disfruta. Pero también eh, Otto Alexis Aybar nos envía y nos dice que eh, la patana móvil en la calle Colón frente al ayuntamiento este sábado 7, desde las 9 hasta agotar existen, existencia. Inés del campo a tus manos. Entonces, pues lo menos que podemos hacer es eso: pasárselo y compartirlo para que la gente se mantenga informado. Ahora nos vamos con Omega para mañana, ¿verdad? ¿Eh? Ah, bueno, también tenemos, por supuesto, que eh, viernes Barrio La Bombita, aquí en El Plan. Esos son los comedores económicos. El sábado, o sea, hoy, Barrio El Prado, frente al colmado de Eurismatos. Y este domingo, atención, los comedores económicos frente a la Plaza Santo Mé, frente a la Plaza Santo Mé. Gracias al ayuntamiento, los comedores económicos, a la gente hay que decirle lo que hay. Estamos en fiesta y eh, es bueno que se integren las personas. Me parece que ayer hubo un, eh, eh, para la niñez, de una empresa de comunicación muy importante también, eh, hacer una mirada hacia la niñez. En el parque hay una feria de emprendimiento, o sea que ha estado muy activa el que le gusta a su iglesia, va, va a su iglesia. El que quiere sus populares va a sus populares recreativos, ¿verdad? Con Alexis Aybar. Y los muchachos en Tarima, Héctor Abreu, Cristian Daniel, eh, Presidio, eh, Luis Ángel, la vi muy chula presentando. Eh, ¿Quién se me queda? El Isaúl. Mi, mi, mis amigos. El ¿quién más? O sea, están todos en Tarima, todos nuestros amigos en Tarima presentando las diferentes orquestas. Malón en las fotografías, eh, Rainer Montero, Gaby Vega con el dron. Ha sido muy bonito y, y hemos querido, principalmente para esas personas que nos siguen en el exterior, hay muchas informaciones, muchas noticias, muchas situaciones que pasan. Pero hay que decirle a la gente que en Asua, aparte de situaciones trágicas, hemos estado disfrutando, nos reponemos, nos levantamos. El luto, ¿verdad? Pero también, después de vivir esa situación, miren ahí, eh, eh, nuestras patronales y con la niñez también, porque la niñez, el interés superior del niño, hay que tenerlo en cuenta siempre. Hay que generar actividades para la niñez, para fortalecer sus derechos, para su recreación sana. El cuidado que tenemos que tener con los niños. Qué bueno que también se tome en cuenta la niñez con esa actividad que se realizó el pasado viernes en horas de la tarde en nuestra Plaza Duarte, en, en el Parque Central, aquí en Asua de Compostela. Antes de pasar al domingo, quiero que nuestro señor director, por favor, me coloque a nuestros patrocinadores eh, a ver si tiene imágenes de ellos brevemente. Para seguir compartiendo con todos ustedes al ritmo de lo nuestro, Telecable Compostela su TV, gracias a la Ferretería Casa Ramírez, de Freddy Ramírez. Freddy Ramírez tiene la ferretería más grande y más completa del sur, Ferretería Casa Ramírez. ¿No me lo encuentran las imágenes? Ah, la está buscando, porque quiero que la gente lo vea, ¿eh? Como se ve. Esto, como dicen por ahí en el mundo mundial, como dicen los muñequitos por ahí, es bueno que, que la gente sepa que todavía Freddy Ramírez aquí tiene uno de los negocios eh, que Dios mediante siempre está lleno de gente procurando las facilidades y buenos precios que ofrece. Así es que Ferretería, Casa, Ramírez de Freddy Ramírez. Bueno, entonces, destacar: ahí está el alcalde Rafael Hidalgo Fernández, eh, que le corresponde como alcalde organizar las fiestas, que en este momento recae en la vicealcaldesa Tatiana Novoa. Qué bueno que sea así. Ahí está el inempre. Eso es en esta misma mañana, ¿verdad? Eh, Rainer, gracias a Rainer que está con nosotros ahí. Eh, fíjense la gente cómo disfrutó cómo ha estado disfrutando eh, la compra de los mercados del de Inéspre y todo eso es lo que se está viviendo aquí en Asua Y reitero, esas personas que viven en el exterior principalmente y los que están en su hogar, que no tienen la oportunidad de salir, de darse cuenta. Eh, yo solamente fui a Luis Miguel de la y porque he estado muy ocupado en otras cosas, pero lo ven por acá, a través de Asua TV. Y eh, para eso trabajamos, para eso estamos. O Así sea, que gracias, señor director, y qué bueno que eh, hay, ha habido ¿verdad? una serie de actividades que la gente ha podido disfrutar y compartir. Seguimos con este programa, al ritmo de lo nuestro, Telecable Compostela Asua TV. Entonces, ya para el domingo, Omega. Usted me lo tenía ahí, colega. Mi hijo Rainer. Eh, entonces, este domingo, eh, Omega, el fuerte, en las fiestas patronales ASOA 2024, este 8 de septiembre, Omega. Omega. Mucha gente que le gusta Omega, su, su mambo. Ese merengue de mambo. Qué bueno. Entonces, a la gente. Disfrutar de Omega. Aquí tenemos también, me parece que Bullying, para los más jóvenes, eh, están encargados del cierre este domingo en las fiestas patronales ASUA 2024, Bullying 47, este 8 de septiembre, por todo lo alto en la tarima principal de la 27 de nuestro parque central, de la plaza, ahí estará. Y con el cierre espectacular por todo lo alto, Bullying 47. ¿Hay alguien más para el domingo, señor director? Entonces, a Bullying, tenemos Omega, yo creo que hay otro. Pero qué buenas, qué bueno, qué, qué buena que están las fiestas, señores. Bien, bien, me, han, me ha parecido muy importante, principalmente esos barrios las personas que disfrutan de sus juegos populares. Hay que retomar, hay que relanzar, hay que pensar en el asua histórico, en el asua que tiene que ver con el turismo. Reitero, tenemos que seguir uniéndonos todos para que las cosas salgan bien, salgan mejor. Dejar las miserias, las diatribas, unirnos por un mejor, porvenir venir de nuestra asua, que se le ve otra mirada en el comercio, en esas plazas. ASUA va cambiando, va cambiando de cara. Desde hace unos años para acá, ¿cuánto? 15, 10 años. Eso va creciendo, se va fortaleciendo. Entonces tenemos que ir pensando en esa ASUA bien bonita, esa ASUA en la que nosotros, los ASUANOS, tengamos la seguridad de decirle al que viene que somos un pueblo histórico que aquí, ASOA se fundó en 1504, Diego Velázquez, que estuvo aquí, Hernán Cortés, que salió de aquí a Cuba, México, Hernán Cortés, a conquistar México. Que en 1844, la batalla del 19 de marzo se celebró aquí, la primera batalla naval, un pueblo histórico, pero también que tenemos playas, que tenemos ríos, que tenemos montañas, que tenemos áreas, con un bosque seco, caliente, agreste, pero también tenemos zonas como Guayabal, Padre de las Casas, Peralta. Azua lo tiene todo. Depende de nosotros que sigamos echando hacia adelante, caramba. Y, y, y que, repito, pensemos en el bienestar, el porvenir de nuestra gente de nuestro pueblo. Las fiestas entiendo, salvo cualquier situación que siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Las fiestas han quedado muy bien. Entonces, este sábado y este domingo vamos a hacer todo lo posible porque quede mucho mejor, porque se supone que en el fin de semana la gente aprovecha esa cartelera tan interesante que hay para que lo disfrute. Señor director, comerciales. Lo tenemos, vamos a ponerlo bien grande, que nos están viendo en el mundo ahora a través de YouTube y eh, Azua TV. Gracias a la Ferretería Casa Ramírez, Agua Buena. Ferretería Casa Ramírez de Freddy Ramírez, la más grande y completa del sur. Ferretería Casa Ramírez. Agradecimientos a Agua Buena, al supermercado JIM, supermercado JIM. Seguimos, señor director, con... Agua buena, ¿verdad que sí? Por nuestra, por buena, el agua de grandes ligas. Repuestos La Plaza, Repuestos La Plaza y eh, Plaza Auto Adorno. Por supuesto, en la zona de Apiato, ahí está Cristina Electrodomésticos, Superfarmacia, Farmacia, Daniela Cristina. Estamos compartiendo para todos ustedes esta jornada maravillosa al ritmo de lo nuestro. Vamos a ver, señor director, si le podemos repetir. Lo que tenemos el sábado y el domingo en la cartelera. Los Rosarios, ¿verdad que sí? Me acordé, los Rosarios. Y les decía que Luis Felipe va a presentar a los Rosarios, porque él dice que tiene su despedida de la tarima. Yo le dije a él: eh, eh, despídete como, como Johnny Ventura, que se, de, que se despidió en los años 90 y todavía siguió y se murió, como quien dice en el escenario. Pero nada, felicidades a Luis Felipe que se retira. Y ahí está la cartelera, señores, este sábado y este domingo, la insuperable, Omega, los hermanos Rosario, este 7 de septiembre, y que la gente, reitero, finalmente ya en este bloque que quise dedicarlo a las fiestas, si va al parque con tranquilidad, ¿verdad que sí? a disfrutar, a tener eh, la oportunidad de un sano entretenimiento, a su iglesia, a Nuestra Señora de los Remedios, a los barrios, juegos deportivos y recreativos, si tienen la opción de ir a un salón de actividades para que usted pues esa charla, esa conferencia la disfrute, enhorabuena. Fiestas patronales ASOA 2024 han estado por todo lo alto, desde ASOA TV en nuestra persona. Felicidades a todos los que de una u otra manera han sido parte del comité de festejos. A las personas que lo disfruten, que lo gocen, que lo pasen bien. Recuerden que está prohibido el porte de armas de fuego en el Parque Duarte durante la celebración de las fiestas patronales. No es ninguna. En un lejano oeste, usted va a disfrutar, a darle ese abrazo a esa persona que hace mucho que no la ve, que sale a gozar sanamente porque tiene derecho, no es derecho a hacer, eh, 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 armar pleitos, situaciones, sino que hermanados como asuanos todos, si, sigamos fortaleciendo nuestra asuanía. Gracias a la alcaldía, a los que forman parte de estas fiestas, y ustedes, pueblo de Asua, sigan disfrutando de estas fiestas. Vayan a su iglesia, Nuestra Señora de los Remedios, y que Dios bendiga a Asua de Compostela. Asua TV, al ritmo de lo nuestro, con ustedes.